La firma del presidente Joe Biden promulgará la ley Renacer, aprobada de manera bipartidista por el Congreso, que Estados Unidos cataloga como una farsa. El senador demócrata Roberts Menéndez, autor de la legislación, se refirió este miércoles a la medida. Y ahora, con la pluma del presidente, al firmar la ley, van a tener más armas para actualmente tratar de desviar a Ortega en la vía en que va. El nuevo marco legal llega en momentos en que la Casa Blanca alista acciones inmediatas para desconocer un nuevo mandato de Ortega, según funcionarios, con sanciones y la revisión del Tratado de Libre Comercio en la mira. La ley contempla la supervisión de préstamos e instituciones financieras internacionales a Nicaragua y requiere informes clasificados sobre corrupción, así como la relación militar de Ortega con Rusia. Esto no es un problema solamente de Nicaragua, es un problema para todos en el hemisferio. El representante republicano Mario Díaz-Balart apoya la expansión de las medidas. Pero también presionar a los países que están ayudando a Ortega, que le están otorgando financiamiento o financias, o fondos, para él poder mantener la represión. Junto a la ley NICA Act, aprobada en 2018, Renacer contempla más sanciones individuales. El gobierno de Managua considera las acciones de Washington como una práctica injerencista y asegura que las designaciones no los harán cambiar de opinión. La administración Biden ha asegurado que su estrategia va más allá de las sanciones, aunque su política es motivo de críticas. Hasta ahora estamos un poco preocupados por la postura de debilidad de parte de la administración del presidente Biden. La Unión Europea y Canadá han sido los únicos actores hasta ahora que, además de Estados Unidos, se han sumado a la imposición de sanciones. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte.